Bienvenidos, esto es Los Pasos del Mesías. Un pequeño tiempo donde vamos a estar charlando y comentando un trocito de la vida de un personaje histórico que no deja indiferente a nadie, la vida de Jesús. Y hoy me acompañan Lupo Vidal, ¿cómo estás? Priscila Romo. Bien, encantada. Alex Medina. Gracias. Poder y autoridad es el título de este segmento de la vida de Jesús en un formato cinematográfico. Es un extracto ya donde se van perfilando ya los papeles de cada uno, ¿no? Vamos viendo cómo se está preparando, ¿no? el nudo, ¿no? de la historia de Jesús, donde ya él se muestra, comienza con un encuentro con sus discípulos y lo primero que les pregunta es ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Quién les dicen que es Jesús? Chicos, a ver, ¿quién se anima? A ver, para mí es un maestro, ¿no? No solamente quiere trasladar el mensaje, sino que quiere que la gente lo interiorice, ese mensaje, y lo lleve a cabo. O sea, no se conforma solamente con contarlo. Lo que quiere es que transmitir ese sentimiento que tenía él a sus discípulos y que estos sean conscientes de todo lo que pasa a nivel terrenal como espiritual. O sea, los discípulos pensaban siempre en lo que veían, pero Jesús continuamente les está diciendo que no era solamente lo que ellos veían, sino que había más y que sean conscientes. Ahora vemos el contraste, ¿verdad?, entre un maestro, los discípulos, hoy podríamos decir alumnos, ¿no?, que quizás la palabra de discípulo tiene una connotación así como el alumno, ¿no?, el seguidor, ¿no? ¿Quiénes decían en la época de Jesús que era Jesús? Porque los discípulos le responden, ¿no? Sí, algunos decían que era un maestro, otros decían un profeta, pero yo creo que, y lo que más me gusta de esta parte de la historia es cómo Jesús le dice, bueno, vale, ya sabemos lo que la gente dice que soy yo, pues cada uno dirá lo que piensa, ¿no?, o lo que haya entendido que soy, pero vosotros, ¿quién crees que soy yo?, ¿no? Y yo creo que al final es el objetivo de Jesús, ¿no?, de que no le conozcamos por lo que otros dicen, sino que realmente nosotros experimentemos quién es él, ¿no?, y que nosotros mismos podamos decir que lo que es Jesús para nosotros. O sea, lo importante de la pregunta es no tanto lo que dicen, sino qué dices tú, ¿no? Claro. Es una pregunta directa, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Y algo que caracterizaba mucho a Jesús, ¿no?, y es algo que de verdad admiro mucho, porque era muy sabio al hacer preguntas y casi todas las preguntas que hacía, al final había como un mensaje profundo, ¿no?, que iba directo a los corazones. Y yo creo que esa pregunta, más que, yo creo que Jesús sabía perfectamente lo que los demás opinaban de él y lo que escuchaba, ¿no?, de que decían que él era. Pero yo creo que les quería hacer reflexionar el hecho de, bueno, lleváis ya tiempo conmigo, ¿no? ¿Realmente sabéis quién soy o simplemente os dejáis llevar por lo que dicen los demás? Y algo que me gusta cuando le hace esa pregunta, que primero pregunta, bueno, ¿qué dice la gente?, ¿no?, y después que le hace la pregunta a él, y cuando él le dice, bueno, tú eres el Hijo de Dios, y le dice, bueno, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre, también me hace como reflexionar un poco que muchas veces, o creo que la mayoría de las veces, cuando solemos dar una opinión o de alguien, de cualquier persona, creo que habla mucho también de lo que conocemos, o sea, de nuestros límites. No habla tanto de la persona, sino habla de lo que nosotros conocemos, o sea, hasta dónde llegamos. Y si no tenemos como una definición para la persona, buscamos algo que conocemos para compararlo. Por eso algunos decían, bueno, un profeta porque es lo que conozco. Bueno, pues es un maestro porque es lo que conozco. Y en el caso de ya cuando le dice, bueno, tú eres el Hijo de Dios, entonces dice, ok, ya eso no habla de ti. Eso habla de que mi Padre te ha dado ahí una ayudita, claro, te ha dado una información, porque lo normal es hablar de lo que conoces y esto es algo que está fuera de tu alcance. Eso me llama la atención. O sea que hoy en día el Islam, en el Corán, habla de Jesús como un profeta, maestro. Diferentes religiones, la historia, de descubrimientos arqueológicos, conocimiento de historiadores de la época romana, hablan de un Jesús como una figura histórica. Tenemos la Biblia que nos habla de su historia, pero lo importante es que conocer a Jesús nos acerca a Dios, y eso es podemos entender realmente quién es Jesús sin relación personal con Dios, no. O sea, no sé si me explico. Realmente podemos conocer a Jesús como figura histórica, claro, como figura, como un revolucionario. Hasta Fidel Castro decía, ¿no?, que el primer comunista. Pero realmente conocer a Jesús tiene que tener una relación con Dios, ¿no? Tiene que haber algo que trasciende lo humano, ¿no? Sí, que vaya más allá del conocimiento, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que, como dices tú,
y antes hemos mencionado que todo el mundo de alguna manera conoce a Jesús, sabe quién es él, ¿no? Pero yo creo que ahí está la revelación, y yo creo que cuando el discípulo responde que es el Hijo de Dios es porque ha pasado de una revelación no solamente de conocimiento, sino del alma, ¿no? Del corazón. Ya no solamente conoce a Jesús porque lo ve o por lo que dicen los demás, sino porque el Espíritu, ¿no?, o Dios mismo le ha revelado quién es Jesús. Y yo creo que es hacia donde el humano, el hombre, ¿no?, debe de llegar, ¿no?, a no conocer a Jesús. Y es imposible por nuestros medios, ¿no? Porque tenemos al hombre, quizás alguien destacado entre los hombres, un profeta, todavía alguien más destacado, quizás el Mesías en minúscula, como lo fue Moisés, como lo fue David, un Mesías más, pero no, escúchame, tú no eres solamente un Mesías, tú eres el Hijo de Dios, o sea, no hay cargo, no hay categoría más alta, ¿no? Ni los querubines, ni los ángeles, los arcángeles quedan a la altura de el Hijo de Dios, ¿no? Es lo más grande que... Entonces, claro, Jesús dice, ves, tú no, esto no puedes entenderlo tú, ¿no? Es mi Padre, ¿no?, que te ha revelado este misterio, y le dice, le manda a callar, ¿no? Dice, por favor, no, porque nos van a apedrear a todos, ¿no? O sea, y no es el tiempo, ¿no? Sí. Luego pasamos al siguiente pasaje y Jesús les anuncia su muerte, les anuncia su sufrimiento, y Pedro le dice, no, escóndete, apártate, protégete de ese mal, ¿no? Y Jesús le reprende duramente, dice, apártate de mí, Satanás, qué duro, ¿no? Es Jesús con Pedro, ¿no? De revelación a... Sí. O sea, de revelación por el diablo. A compararle con el diablo, sí. Diciendo, no puedes humanamente evitar a lo que he venido, ¿no? Sí, y yo creo que también porque Jesús tendría su conflicto también, ¿no? Que a veces, sí, vale, era el Hijo de Dios, pero era de carne y hueso como nosotros, y yo imagino que él era consciente de que iba a morir, ¿no? Y de que, pues lo que les hablaba a los discípulos, de que iba a sufrir, y claro, le están animando a renunciar el plan, su plan y el propósito por el cual había venido, y yo creo que fue como una reacción a... No, o sea, necesito estar concentrado y realmente determinado en lo que tengo que hacer. Había sido tentado por Satanás mismo en el desierto, en todo. Y lo que ve Jesús ahí es a Satanás detrás de Pedro. Claro. No está diciéndoselo a Pedro realmente. Exactamente. Está diciendo a Satanás, a Pedro, que ve, el Señor ve espiritualmente quién le está susurrando al oído de Pedro, y Pedro, en la debilidad humana, en el cariño a Jesús. Claro. No queremos que sufras, no queremos que mueras, tienes que durarnos mucho, es pronto. Y humanamente... mezclamos los sentimientos, y el plan de Dios está por encima de los sentimientos, y el propósito de Jesús era, lo hemos comentado aquí en el anterior programa, ¿no? Si la muerte de Jesús, hoy no estaríamos aquí. La humanidad no tendría propósito ni sentido, ¿no? Qué duro que a veces Jesús, o Dios es duro con los suyos, ¿no? Dice que Dios al que ama disciplina, y lo hace por nuestro bien, ¿no? Y a veces el Señor es duro para tratar nuestro corazón, ¿no? No sé si vosotros habéis experimentado en alguna ocasión la mano de Dios o la disciplina de Dios en nuestra vida. Sí. ¿Eh? Sí, en todo momento. De hecho, hay un detalle, ¿no?, que podría sacar de esto, y es que Jesús viene para que le conozcan primeramente, pero no solamente para que le conozcan, porque todo el mundo hoy en día ha oído hablar de Jesús, sino que le aceptes en su corazón, que es lo que él, la idea que vino, ¿no? Entonces yo creo que... Quiere darnos a conocer quién es, ¿no? Claro, no es más... Es lo de la salvación, a veces se confunde, porque incluso en determinados versículos, ¿no? Pero hay que aceptarle, hay que aceptarle en el corazón, más que conocerle, más que saber que existió personalmente y que, bueno, hizo milagros y qué tal. Pero quería trasladar ese mensaje que Jesús era el Salvador. Que es el Salvador de nuestra vida, que no es un simple personaje o que es Dios o que es un Dios exterior ajeno a nuestras necesidades, sino que Él quiere que le aceptemos como su Salvador. Creo que es lo que quería enseñar a todo el mundo, y más a sus discípulos que habían aceptado, pues yo lo entiendo, que fuese estricto con ellos, ¿no? Claro. Que fuese duro y que... Y... Él se iba a marchar y les iba a dejar a ellos. Claro, claro. De difundir las buenas nuevas. El legado, ¿no? Y seguimos siendo, ¿no? El legado de que llega hasta nuestros días, ¿no? O sea, claro. La palabra discípulos a veces viene un poco grande, por eso podemos decir, alumnos, o seguidores de Cristo, cristianos, o, bueno, los del camino, ¿no? Pequeños Cristos. Pequeños Cristos. Sí, pequeños Mesías, ¿no? Hay algo que vale más que tu alma, ¿no? De pregunta. Y realmente estamos muy preocupados por lo material,
por lo físico, que es lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos. Y el Señor dice, aparta la vista de las cosas de este mundo y pon las vistas en las cosas del cielo, ¿no? Haz tesoros en el cielo. O sea, constantemente, como tú has dicho, les está dando, les está transmitiendo lo importante que es tener la paz en el corazón, de nacer de nuevo, o sea, de pensar en lo espiritual, no tanto en lo natural. Estamos tan condicionados y en el mundo actual, tantos estímulos, ¿verdad? Sonoros, visuales, sensoriales, y apagan un poco, ¿no? El verdadero objetivo de Dios, ¿no creéis? Sí, yo creo que sí. O sea, lo vimos ahí en lo que comentamos hace nada, la misma escena de Pedro diciéndole, cuando Jesús le estaba anunciando que iba a morir, no, no, por favor, no. O sea, él estaba viendo simplemente con sus ojos físicos y estaba viendo desde los sentimientos, desde la emoción. Y es como muchas veces nos limita mucho, o sea, nos limita mucho como para entender o creemos que esta vida es todo. Como que lo que estamos viviendo, lo que estamos tocando, pues es lo más importante que tenemos. Y esto es mucho más, o sea, es mucho más que la que estamos viviendo ahora, la vida que estamos viviendo ahora. Y la eternidad es una realidad. Y yo creo que también recuerdo en el momento donde el apóstol Pablo, en el momento Saulo, cuando perseguía a los cristianos, que tiene un encuentro, me resulta curioso porque cuando tiene visión, la visión de poder ver a Jesús y oírlo, él pierde la vista. Entonces, hace un tiempo yo reflexionaba que muchas veces necesitamos perder un poco la vista física, pero para poder tener la visión del reino, o sea, la visión de lo que es Jesús, la visión de eternidad, la visión de lo importante que es salvar nuestra alma. Que muchas veces decimos, bueno, mientras yo tenga que comer, mientras tenga una casa, mientras tenga un dinero, pues lo he logrado todo. Y saber que no es todo, es mucho más allá. De hecho, los judíos nos enseñan que cuando se salva un alma, una persona se salva al mundo entero, ¿no? De la restauración, o sea, que una vida vale lo mismo que todo el mundo. Y Jesús no es que diera su vida por la humanidad en un concepto abstracto, sino que dio la vida por ti y por mí. Uh-huh. Y cuando tú pones en valor, ¿no? Individualizas, ¿no? Ese sacrificio que Jesús hubiera hecho igualmente si solo hubiera habido una persona a la que salvar. Total. Entonces entiendes que la salvación es muy grande. Muy importante. Y nos viene grande. Uh-huh. Es un regalo, pero es algo que no hay que descuidar, ¿no? Y hay que procurarla, ¿no? Habla la palabra de asirse, de procurar la salvación, ¿no? Y que no es algo baladí, ¿no? ¿No creéis que ya está, ¿no? No, es demasiado mensaje y demasiada responsabilidad para llevar a cabo. Es, yo no sé, o sea, es un mensaje que nadie de este mundo puede llevarla si no es con el Señor. Y para ello, el que la lleva tiene que estar inclinado a esa dirección. De hecho, los discípulos durante este tramo de la vida de Jesús no, realmente no lo llegaron a entender del todo hasta que muriera, ¿no? O sea, hasta cuando murió, ¿no? Ahí es cuando se vieron solos, se vieron resucitado. Alguno tuvo que hurgar en las heridas de Jesús para darse cuenta, ¿no? O sea, ahí hasta entonces, hasta ese momento no sabían qué era el Evangelio. Entonces, y ya pues a partir de ahí, pues lo que han dejado es lo que tenemos ahora, ¿no? Que hay... Sigue vivo, ¿no? O sea, Jesús ya murió, está en una cruz, ¿no? Sigue vivo hoy en día, ¿creéis que hoy en día está vivo? En mí. Nosotros, ¿verdad? En nosotros. Sí, o sea, sí. Podemos decir lo mismo que los discípulos, ¿no? O sea, claro. Sí, yo tenía muchas experiencias que podría tirarme aquí un montón de rato, pero es que cada una de las personas han sentido al Señor aunque no le conozcan, aunque no crean en Él. Un simple, la famosa suerte es Dios ahí detrás sosteniendo, ¿no? Para que puedas tener otra oportunidad y puedas llegar a aceptarle, ¿no? Te da muchas oportunidades. Luego ya es cada uno la decisión que tome, ¿no? Decía Groucho Marx, me encanta esta frase, dices, no me gustan los ateos, solo saben hablar de Dios, ¿no? Entonces, aquí todo el mundo cree, cuando truena, todo el mundo cree en Santa Bárbara. Sí, uno de los pasajes muy bonitos del trocito de película que hemos visto es ese encuentro de Jesús con los niños, ¿no? Sí, y cómo les corrige una vez más al discípulo y dice, no, 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 dejad a los niños, encanta. Venid a mí. Porque ellos van a entrar al reino, o sea, si no eres como ellos no vas a entrar al reino. Habla de la sencillez, de la inocencia, de desprendernos de esa naturaleza que se ha ido envejeciendo y el pecado, para volver a ser como originalmente Dios nos diseñó, como niños, inocentes, sanos, que pueden andar desnudos por la playa, los niños no se avergüenzan, como Adán y Eva, ¿verdad? Pues todavía estamos tan llenos de carga de pecado y de envejecidos que tenemos que recuperar el propósito original de la creación, ¿no? Que es para lo que vino Jesús, ¿no?
Sí, yo creo que un mensaje también que estaba lanzando y que es una de las cosas que también me encantan de Jesús y que intento imitar es cómo aceptaba a todo grupo de personas, ¿no? Porque en aquella época tanto los niños como las mujeres, ¿no?, eran pues una población que quizás era valorada inferior a otras personas, ¿no? O quizás no se les daba tanta importancia o tanto valor, y Jesús siempre como ponía el punto sobre las íes, ¿no? Y o los extranjeros. Exactamente. No, él habla a la samaritana, que estaba o totalmente leprosos, mal visto, los leprosos. En fin, tantas personas que en aquel entonces como ahora están marginadas socialmente, y Jesús siempre los recogía, ¿no? Los abrazaba y los valoraba y decía, es que ellos también son importantes, y eso habla perfectamente pues del mensaje de Jesús, ¿no?, de que era el reino de los cielos. ¿Para quién era? Universal. Exactamente, ¿para un grupo de personas solamente o era para todos, ¿no? ¿Es el Mesías de los cristianos evangélicos? Exacto. ¿Dentro de los evangélicos bautistas, pentecostales? Uh-huh. O sea, ¿es Jesús el Dios del universo o es el Jesús el Dios de nuestra parcela de la religión? Uh-huh. O sea, tenemos la verdad absoluta, la Iglesia uh-huh. Católica Romana ha dicho siempre que ella es la única iglesia verdadera, uh-huh. ¿Seguimos igual creando parcelas dentro de la religión y de la interpretación de Dios? Creo que el hombre sigue creando parcelas, tristemente. Claro. Por eso compartíamos antes que, claro, Jesús llega a venir hoy y seguiría pasando lo mismo que pasó en ese entonces. Creo que el hombre sigue haciendo parcelas, pero creo que Jesús no, para nada. O sea, Dios no es como, o sea, lo decía Pris ahora, o sea, no es como, bueno, voy con ustedes porque ustedes son los que tienen la verdad absoluta. O sea, nosotros vemos un porcentaje. Nos sorprendería, ¿verdad? O sea, nos sorprendería mucho, ¿no?, de quiénes realmente están. No todos los que son no están, ¿no? O sea. Sí, yo creo que, a ver, la Biblia es muy clara, ¿no? Uh-huh. Las interpretaciones son de cada uno. Uh-huh. Por lo tanto, hay parcelas, como tú dices. Pero si quieres realmente saber la verdad, en mayúscula, te vas a la Biblia y la sabes, ¿no? Y la conoces, ¿no? Más que alguien te hable o que alguien vea o diga el punto de vista que tenga en ese momento, es más fiable irte a la palabra y ver qué es lo que dice, ¿no? Y hay que tener ese encuentro personal con Dios, ¿no? Sí, no, siempre aquí, ¿no? Sí, más que conocerle, lo que estamos diciendo, ¿no?, que experimentarlo. Es que yo creo que al final, exacto, lo que Jesús está todo el tiempo intentando transmitir es experimentalo, no te conformes solamente con conocerme aquí en la tierra en este momento de la historia, sino lo que el mensaje que yo traigo, que es para todos y que es para que lo vivas, ¿no? No vengo solo a hablar del reino de los cielos, sino vengo a traer el reino de los cielos para que lo vivas aquí. El último episodio del vídeo es la transfiguración, su momento clímax de la vida de Jesús, ¿no?, en el que se manifiestan y en el que él se transfigura y se muestra, ¿no?, con una naturaleza que no es de este mundo, ¿no? Después vuelve, baja a la tierra, ¿no?, y se va al templo, entra de lo más alto, ¿no?, del transfigurado glorioso, se monta en un burrito, entra, le reconocen oficialmente, Osana, el hijo de David. Y se cabrea o se enfada cuando llega al templo y hay un abuso, ¿no?, del negocio religioso y toda la... Entonces se le dice, esto es una cueva de ladrones, ¿no? Vemos cómo Dios está en lo más grande, pero también está en lo humano y nos quiere que haya que trascienda, ¿no? El mensaje es que tiene que haber una trascendencia, ¿no?, de Dios hacia nuestra vida, ¿no? Tiene que haber un reflejo de esa naturaleza de Dios, ¿no?, en nosotros, ¿no? Uh-huh. Y cambiar el corazón, ¿no?, que es lo de siempre, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible, no? Sí, sobre todo una coherencia, ¿no? Porque yo creo que si algo que le molestaba a Jesús no era como el ver a los religiosos hablando de que Dios era amoroso o justo, y luego ver todo lo contrario en el lugar donde se supone que la gente debería encontrar a Dios, ¿no? Entonces yo creo que eso remueve el corazón de Jesús y me sorprende mucho su reacción, pero yo creo que también ahí nos muestra ese Dios también que quiere hacer entendernos, ¿no? Sí, y hacernos entender lo que realmente es Él, ¿no? Y es una reacción que nos hace pensar también, y a mí por lo menos personalmente me hace reflexionar y me autoexamino, ¿no? Porque, bueno, ahí Jesús está en el templo, pero nosotros, ¿no?, también muchas veces permitimos o quizás usamos a Jesús, ¿no?, para nuestra conveniencia, nuestro propio beneficio, y hay que saber cómo tener esa relación genuina. Las estructuras religiosas, ¿no?, muchas veces tienen que sostenerse y a veces no sabes muy bien
dónde empieza una cosa y acaba la otra, ¿no? Y a veces el pescado que se muerde la cola, ¿no? Pedimos dinero para sostenernos, pero nos sostenemos a base de dinero, entonces tenemos que pedir dinero. Entonces vivimos en un círculo vicioso, ¿no? Cuando el Señor dice, mira, yo me iba por los campos, comíamos pan y peces y no tenía dónde recostar la cabeza, ¿no? O sea, no le demos lo de antes, ¿no? Claro. No le demos tanta importancia a lo natural, sino busquemos más lo espiritual, ¿no? El reino de Dios es justicia, ¿no? Ese es el mensaje. Sí, yo creo que en esa escena donde él llega ahí con esa actitud que muchos dirían, uy, qué violento Jesús, un poquito más despacio. Creo que a día de hoy, todos sabemos que hoy en día somos sus templos. Yo creo que hay mucha gente que por ahí también entra en conflicto con lo que decía Pris de, bueno, hay que experimentarlo. Y hay mucha gente que entra en conflicto cuando lo experimenta porque hay cosas que Jesús en su templo, que somos nosotros, no entra y como que va maquillando los errores o lo que está mal o no sé, los rencores. Como que hay cosas que él entra y las arranca de raíz y dice, ok, esto está mal y yo lo tengo que sacar de aquí. Y no es como, bueno, vamos a quitarlo despacio. Él entra y con su fuerza, con su autoridad, y eso muchas veces no nos gusta. Uy, Jesús, yo no me imaginaba un Jesús. Y hay cosas que cuando... Dios es un Dios celoso también. Y hay que cuadrar, hay que poner en orden muchas cosas. Bueno, pues nos ha pasado el tiempo. Yo creo que podemos resumir, ¿no? Como Jesús tenía el poder y la autoridad para hacer eso. También para ser humilde, ¿no? Y decir, oye, sed como yo soy, humilde y manso, ¿no? Qué bueno que él es ejemplo, ¿no? Para nosotros, ¿no? ¿Sigue siendo ejemplo hoy? Sí, claro. Por supuesto. El mayor. Así es. Alex, Pris, Lupo, gracias. Te dejamos un enlace en la descripción del vídeo y diferentes páginas web si quieres conocer más acerca de este personaje que no deja indiferente a nadie. A ti tampoco. Hasta pronto.